República Dominicana. Quiero saludar a Eric Saint Hilaje, a Naúl Bonilla y su hijo Osvaldo. Oye, quería saludar por la octava maravilla del mundo. Eso es lo que quiero. Maravilla, pensé que eso me venía a mí. Por supuesto que sé que eres tú, por supuesto que lo sé, pero me da rabia que te salude. El que siembra, cosechará. Bueno, y justamente a Amanda Obando y su familia Obando Palacios en Guatemala se siguen sembrando cizaña. Voy a hacer que en Guatemala le quiten la antena a su casa para que no pueda verme o oírme nunca más. Si se sigue portando mal. ¿Ya tienes este problema con la gente en Guatemala también? Hombre, solamente con Amanda, con nadie más. Los demás me quieren mucho. ¡Que hagan fila! Manda, porque hay unas fuerzas en Guatemala que quieren ponerle la figura 4 a Marcelo. Ahora, Paraguay sí me quiere muchísimo. Y por ejemplo, digo el nombre de Graciela Riquelme. Oye, que para mí también, dice ella. Ricky Toledo también en Paraguay. En México habrá Fernández, de República Dominicana. Y a Carlos Rodríguez, también en Quisqueya. A Dionisio Rosario, Doña Rosa y a su amigo Miguel. Nicaragua, Larry, Minor, Leo, Chico, Dulce y Matt Venegas. Y en México, Aldo, Emanuel, Bonilla, Martínez. Miren esto, amigos, miren qué balón de Keiko. Se apodera de la atención. El Coliseo se convierte en su bache de la muerte. Bueno, Hito, sabemos que en No Way Out se enfrentarán Kurt Angle y el Undertaker. Tenemos en Kurt Angle un héroe olímpico, un hombre que 4 veces ha ostentado con muchísimo orgullo el campeonato de la WWE. Y tenemos a Undertaker, el hombre que podría llevar el campeonato mundial a una nueva esfera, a una nueva era. Así que el público está bastante dividido para No Way Out. Mi pregunta es, ¿podrán hacer en este momento un equipo cuando en tan pocas horas serán enemigos, bueno, rivales en el cuadrilátero? Hoy tendrá que olvidarse de el encuentro titular en No Way Out. Los dos les conviene no ser lastimados. Mercury, Nitro, los chicos de Melina, Mark Henry y la propia y bella y malvada Melina pueden ser un obstáculo en el camino. Así que la misión es no dejar que Mark Henry cumpla lo prometido, que es lastimar a campeón y a retador, porque él insiste que él debería ser el hombre que esté peleando por el campeonato. Bueno, compadre, eso está por verse y me parece que la semana pasada nos quedó bien claro que tanto el Undertaker como Kurt Angle quieren rescatar, quieren preservar ese evento central en No Way Out y van a hacer, como bien dijiste tú, lo imposible por mantenerse ilesos y sanos para que ese evento se lleve a cabo. Un saludo en Perú para Daniel Atuncar, el abuelo 316, y su hermano Miguel. En el entorno de Costa Rica, la familia Fernández. En Nicaragua, a Montiel, a su hija Valesca, Montiel, Jaime, buen salida, y a su mamá Ana María Aranda. Bueno, esto es desventaja y me parece que puede ser un combate bastante difícil. Como bien señaló Hugo, que pocas veces dice cosas sabias, pero esta vez sí lo hizo. Tanto Melina como Dalbar y también por lo contrario, su ayudadita. La arena Mariner será testimonio de lo que sucede entre Angle y el Undertaker. Y vimos claramente ahora cómo el Undertaker se le puso por enfrente a Kurt Angle. Y él dijo, yo voy a comenzar este pleito. Bueno, ya comenzaron las rivalidades. Porque tú lo ves de una manera, yo lo veo distinto. Ya quiere imponerse el Undertaker ante Kurt Angle y eso puede ser peligroso. Bueno, es buena, porque así también le pone presión a Kurt Angle. Demuestra que es un hombre que sabe lo que tiene que hacer. Gabriel ataca a Mercury, se va con todo sobre el hombre muerto, disparando cañonadas. Bueno, el árbitro me parece que le llama la atención. Nick Patrick, oye. Y si así tenemos, ahí te voy a poner y le dice, ahora quiero contigo. Contigo es. ¿Y qué piensa el Undertaker? Que por muy muerto que él esté, Mark Henry, el hombre más fuerte del mundo, le tiene miedo. Hay relevo. El atleta más poderoso del mundo, Mark Henry, el ex olímpico, entra. Bueno, fuerza, compadre, la cosa va a estar complicada porque me parece que el hombre muerto tiene alguna conexión con el más allá, que también le dan una fuerza. Espérate, increíble. Hubo relevo, viene tacleada. El Undertaker en la lona. Mark Henry tiene ese plancha, el Undertaker cruza, y es ahora Kurt Angle el hombre que se queda legalmente. Sí,
El relevo se produjo bien, lo señalaste. Y por supuesto, el Undertaker tiene que salir. ¡Wow! Y ahora Mark Henry, a cabezazo limpio, hace que el campeón del mundo coma lona. Y por supuesto, la más interesada y que a Kurt Angle le pase algo en estos momentos es Belina. Porque, oye, Kurt Angle hace algunas semanas casi le parte el tobillo. Muerte a los golpes. Entra ahora Nitro, parte de los campeones en pareja de la WWE. Lo lleva el esquinero. Se va con todo, disparando muy bien. Kurt Angle, el campeón del mundo, rechaza, viene. Nitro intenta golpe, vaya, lo agarra, suplex alemán, brutal. Ahora, la sumatoria de las experiencias de Kurt Angle y el Undertaker, compadre, de verdad, hace un número bastante grande. Y mirando al Undertaker, se fue con el canal invertido al tobillo. Entra el Undertaker con una bota salvaje, zapatero a tu zapato. Oye, pero te imagino que no estaba haciendo nada, ¿por qué el Undertaker le hace eso? Vino a acabar con todo. Ese barbarazo, el Undertaker, está acabando con todo. Oye, me parece que aunque están haciendo equipo, tanto el Undertaker como Kurt Angle, lo que están haciendo simplemente es como dándose coco, como decimos en Venezuela. ¿Qué hiciste esto? Yo puedo. Mira, vamos a hacer esto mejor. Oye, los muchachos de Manem van a pagar así los platos rotos, las consecuencias. Los tienen como, en inglés se diría, punching bags. Como saco de aguantar golpes. ¡Toma! Oye, salió volando. Ese fue Mercurio. ¿Con qué se hiciste con él? No, ese fue Nitro. Ahora es Mercurio. Ya los dos se le han dado tan duro que uno no sabe ni quién es. No, eso es lo que estoy viendo en estos momentos. Ahora te lo dije. No van a poder hacer pareja. Era imposible. Pero mira quién limpia la casa. ¿Te fijaste? Marcelo, con esos poderosos brazos, sacó de combate al Undertaker y al campeón. ¿Qué va a pasar aquí? ¡Peligro!